Buenas tardes a todos, mi nombre es, como ya he mencionado, Yolera Heráclito Batista Cárdenas y en efecto, pues este es el momento para hacerme la sustentación en mi trabajo de graduación para optar por el título de licenciado en Ingeniería en Sistemas de Información. El título de este trabajo de graduación es el emparejamiento aproximado entre estudiantes y tutores en las intervenciones educativas masivas de la Fundación Ayudinga. Este es un trabajo que se viene desarrollando hace mucho tiempo. Y bueno, empezamos. Yo creo que no hay tiempo que perder. Quiero hacer una acotación inicial, porque olá, olá, y quiero agradecerle a dos instituciones que, si bien es cierto, debo declarar conflicto de interés en la primera de ellas, dado que soy el presidente de esa organización, debo agradecer a la, funda, a la, a la fundación Ayudinga en pleno a sus voluntarios, a todas las personas que han apoyado esto desde un principio, a todas las personas que han creído y que creen en el, en el ideal transformador de la educación que nos permite crecer que nos permite ser y nos permite hacer pero ahora es una perspectiva científica y con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y por supuesto a la autoridad del Canal de Panamá o al Canal de Panamá y a todo su equipo de responsabilidad social empresarial con yo nombre y apellido voy a mencionar a Alexis Espino a Inova Castillo a Eda Soto o mejor conocida como Mamá Eda a Gino Loprete a Luis Hawking y sobre todo a Wendy Ayerdis, que nos han apoyado desde el principio para poder llevar todo esto a cabo. Planteamos inicialmente el objetivo general de este proyecto de investigación y de este trabajo, pues es que estamos presentando en el día de hoy, que lo voy a leer de manera textual, a manera de seguir una contestación lógica en el mismo. Básicamente se busca diseñar y poner a prueba un sistema web basado en los modelos pedagógicos de estilos de enseñanza y aprendizaje, así como en la teoría del emparejamiento. Que facilite un emparejamiento aproximado entre estudiantes y tutores en Pilando Ando, que este es un programa de intervenciones educativas masivas que lleva la Fundación Ayudinga. Pero vamos a ver justamente sobre eso, qué es ese Pilando Ando. Vamos a hacer un poco de contexto, señores, porque esta parte es suma y preponderantemente importante para darle sentido a todo esto. ¿Cuál es el formato de Pilando? Ando? Estamos hablando de tutorías masivas, libres y totalmente gratuitas desde la perspectiva meramente económica hacia el estudiante y basadas en ese sentido, pues en el voluntariado de tutores, de personas que desprenden directamente pues, tiempo para que estos puedan para poder compartir sus conocimientos a los demás. ¿De quiénes estamos hablando los tutores? Estamos hablando de estudiantes. De la Universidad Tecnológica de Panamá y diversas universidades del país, profesionales de la Autoridad del Canal de Panamá. Estamos hablando de profesionales de la empresa privada, adicionalmente, so sociedad civil y, sobre todo, eh, académicos, personas que oh, oh, trabajan esto. Sin embargo, Pilando Ando tiene diferentes versiones. En estos momentos, dado que estamos hablando de un estudio exploratorio, Dado que no se quiere buscar una, una conclusión fehaciente y directa de todo esto, sino más bien estamos presentando una exploración a ver si verdaderamente se puede emparejar a esos estudiantes y a esos tutores. Entonces estamos hablando de una edición especial de Pilando Ando a la que se denominó, que corrió desde el 25 de agosto del año 2023, el presente año, hasta el 21, hasta el 25, 3 de agosto para 23 de septiembre del 2023, donde se prepararon a estudiantes de 16 incluso hasta 40 años, que lo podemos ver más adelante en las tablas que serán presentadas para tomar el examen de admisión PAA. La prueba de aptitudes académicas elaboradas por el College Board. Que entrar en los detalles lo veremos más adelante. Sin embargo, debemos mencionar que esto nace en el 2020. Ergo, se tiene cierta data empírica que ha sido, ha sido recolectada de conversaciones post-mortem con los tutores, con los voluntarios de la perspectiva logística, en la que se observa una tendencia alto-interesante por parte de los estudiantes que es altamente determinístico. Es decir, estos estudiantes, estos, estos, estas personas, que vienen voluntariamente a, a criterio, meramente a convirtiéndose en la parte más hermosa de todo esto, pues con la tendencia a, eh, tienen una tendencia totalmente determinística, es decir, quieren buscar la respuesta correcta, más no hacer la pregunta correcta que nos permite llegar a esa respuesta. Es importante mencionar y debo consignar también que la convocatoria de todo esto, como parte de los hallazgos previos que debo mencionar, se ha hecho meramente a través de redes sociales no han intermediado medios de comunicación tradicionales, sino que a través de las redes sociales se le ha llegado al día de hoy a más de 894 estudiantes en todo el país. Redes sociales, de la Fundación Ayudinga y el Canal de Panamá. Pero sigamos, veámoslo como un sistema, porque estamos hablando de un sistema, sistema educativo. Estamos hablando de cómo nosotros vamos a implementar todas estas teorías, todas estas hipótesis, muy bonitas, muy interesantes, pero vamos a darle una perspectiva científica. ¿Cuál era el estado previo que nace y justifica el origen de este proyecto? Pues que básicamente, como pueden observar en el diagrama de bloques que así, aquí se consigna en este análisis, pues inicialmente llegaban los tutores, llegaban los estudiantes y ellos automáticamente eran asignados a un grupo de tutoría. Después se daba la tutoría y salían. Y salían. Básicamente en la teoría general de sistemas de aquel Luke van Bontenfly, autor de, pues de esta teoría como tal, eh, Entrada, proceso, salida, más nada de eso. Ahora, ¿cuáles eran las situaciones que daban y dieron pie para poder analizar y ver cómo podemos hacer esto de una manera mucho más óptima? Que cuando se daba la asignación del proceso de tutoría, teníamos que trabajar con dos temas fundamentales, con la demanda de estudiantes y con la oferta que se tenía de tutores. Y muchas de esas, en muchas de esas ocasiones no respondía a la oferta a la demanda, no llegando a una teoría económica base como lo es la teoría de la ley de la oferta y la demanda. Y por ende, no encontrando el punto de equilibrio, y esto generando erogaciones adicionales, no de la perspectiva económica, sino de la perspectiva de tiempo. Hombre, tiempo humano. Entonces, ¿cómo se hacía esta asignación previa que causó tantos inconvenientes? Pues nada, simplemente los estudiantes iban llegando y pues estos eran organizados simplemente por grados y edades en lo que se conocen como grupos de tutoría, que los veremos anteriormente, que los veremos posteriormente, perdón. ¿Cómo era esto? Pues simplemente, vamos a decir, en esta mesa se estaba dando noveno grado, pues vamos a mandar a todos los estudiantes de noveno grado aproximadamente ahí. Eso de una manera pseudo aleatoria. ¿Y por qué digo pseudo aleatoria? Porque la aleatoriedad no existe. Si no, tendríamos que hablar solamente del odio atmosférico y pues, de la computación cuántica. Esto era meramente pseudo aleatorio. Sin embargo, esto servía a una disciplina de cola, hablando de teoría de cola, que podemos denominar que bien conocida como FIFO. Es decir, first come, first serve. El primero en llegar era el primero en ser atendido. Los estudiantes iban entrando a la parte de los tutores y conforme iban entrando los estudiantes, pues se iban creando directamente los grupos de tutoría, sin ningún tipo muchas veces de lógica. Y eso podía incidir tal vez en una apreciación positiva o negativa dentro del proceso educativo. Y lo otro, más, y lo otro importante es que en la demanda de estudiantes se tenía que ajustar a la oferta de tutores, dando esto pie. A una, a una de las variables secundarias que veremos posteriormente. No es margen de preocupación en este instante, sino el tema de cómo no so, cuántos estudiantes verdaderamente tiene que haber en una sesión de tutoría, en un grupo, para poder que sea no solamente manejable por, para el tutor, sino pa, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje, ese valor semilla de estudiantes dentro de un grupo de tutoría, cuántos deberían ser para poder garantizar que se dé ese aprendizaje. Entonces estamos hablando de un problema de oferta y demanda, estamos hablando de un problema de investigación de operaciones de teoría de la optimización, específicamente de asignación. Ahora, de esto surge una serie de preguntas de investigación. Estas preguntas de investigación quedaron consignadas en el documento escrito, previamente presentado, en el cual pues, se generan los objetivos específicos y adicional a eso, queda esta duda en el ambiente. ¿Cómo podemos optimizar esto? ¿Cómo mejoramos ese problema de asignación de estudiantes a los esos tutores cuando llegan a una sesión de pilandoando? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Existe algún mecanismo? ¿Existe alguna forma? ¿Existe algún criterio que permita trabajarlo de esa manera? De igual manera, ¿existirá algún modelo pedagógico? Porque siempre nos quejamos en muchas ocasiones de algo y es muy importante mencionarlo. Bien ha sido mencionado por mi persona anteriormente cuando nos han preguntado cómo queremos aprender y de qué manera queremos aprender. En efecto, existen una serie de modelos pedagógicos y en esta parte quiero mencionar que se hizo el análisis de cuatro modelos pedagógicos puntuales, el modelo David Hall el modelo de felder silverman el modelo de y mumford y el modelo de Gracia Reichmann. Los tres primeros modelos fueron descartados, dado que únicamente se enfocaban en analizar el estilo de aprendizaje del estudiante, más no el estilo de enseñanza del tutor. Sin embargo, Gracia Reichmann, como lo vamos a ver posteriormente, analizaba ambas vías. Entonces, Surge un problema, eh, surge una pregunta que es la pregunta principal de investigación que, nos que, va, que, que va a poder desarrollar estos algoritmos de emparejamiento que vamos a presentar. ¿Será posible que nosotros le encontremos el mejor estudiante para un tutor y el mejor tutor para un estudiante? Bueno, ahí estamos hablando de un tema de aproximación, dado que la perfección en los emparejamientos no existe. Entonces, abordémoslos nuevamente de manera sistémica y observamos el diagrama de bloques, solamente que ahora con un ciclo de retroalimentación negativa, en donde anteriormente veíamos la llegada de tutores, pero ahora se le aplica una prueba: el cuestionario de estilos de aprendizaje y el para los estudiantes y el cuestionario de estilos de enseñanza de Gracia Rickman. Se le aplica las pruebas a los estudiantes una vez estos llegan, en, se le aplicó en, en, en estas sesiones, pero inmediatamente esos datos son procesados no para que vayan directo a un grupo de tutoría, sino para poder emparejarlos, para tratar de buscar el mejor tutor para un estudiante y el mejor estudiante para un tutor. Entonces se nota que se agrega una función adicional que es el emparejamiento de estudiantes y tutores y ese permite que la asignación un grupo de tutoría y la subsecuente creación del mismo se genere un ciclo de retroalimentación en donde el sistema constantemente va a estar retroalimentándose entre sí, una retroalimentación negativa que permite y maneja un control de las variables como tal. Y esto pues permite el desarrollo de una tutoría de Pilando y posteriormente saldrán los estudiantes. Señores, vamos con el diseño del experimento. ¿Qué fue lo que se hizo? Bien, se, el, el 25 de agosto... Del año del 2023 se dio la sesión de capacitación inicial para todos los tutores que formaron parte de Pilando Ando para la U, donde pues, se contaron con más de 66 tutores, de los cuales 60 tutores accedieron de manera totalmente voluntaria para hacer, para hacer la prueba de estilos del el cuestionario de estilos de aprendizaje de enseñanza, perdón, de Gracia Leitman. Lo hicieron en una plataforma web que más adelante vamos a ver ciertos detalles específicos y el flujo de la data y qué nos permite hacer esa plataforma web. Se aplica la prueba como podemos observar imágenes tomadas por el Nico Cosmas, fotógrafo de la Autoridad del Canal de Panamá, cedidas eh, a la Fundación Ayudinga y en el defecto al autor de este proyecto de investigación. Los tutores toman esta prueba y posteriormente ve, veamos, vamos a ver los detalles específicos de esa Después, en la siguiente sesión pues se le aplica la prueba de estilos de aprendizaje a los estudiantes. Después veremos el, el tema del cómo emparejamos, el cómo les buscamos el mejor estudiante un tutor y el mejor tutor un estudiante y posteriormente cómo hacemos para crear el mejor o el aproximadamente mejor grupo de tutoría. Todos estos datos, la aplicación de la prueba de, de, de Gracia Rickman a los tutores, la aplicación de la prueba de Gracia Rickman a los estudiantes y el algoritmo de emparejamiento, pues son datos que se almacenan directamente en la base de datos. ¿Por qué no se almacenarán la creación de los grupos de tutoría, dado que estos son volátiles? ¿En qué sentido? Depende directamente del valor semilla, el, o es decir, la cantidad de, los, de estudiantes que requiramos. Porque hay algo, acto interesante que quiero mencionar, que es el tema que dependemos directamente del espacio físico. Cuando se hace una sesión de este tipo, tenemos que analizar no solamente desde la perspectiva informática como tal, sino que también debemos comprender cuál es el espacio físico con el que se encuentra, dado que eso genera una restricción al momento de nosotros poder diseñar esta intervención, entonces variará, tendrá una variación, perdón. Consignemos las variables de estudio, que es lo más importante de todo este tema, dado que si no tenemos esto, pues no iremos a ningún lado en buen parameño. Vamos a estudiar el estilo de aprendizaje de un estudiante, sabiendo que es un valor determinístico. Es decir, veremos posteriormente cómo se expresa que el, valor, el estilo de aprendizaje de un estudiante es único e inequívoco. Sin embargo, para... Eh, puede tener en este caso seis dimensiones, dado que existen seis estilos de aprendizaje. Pero para efectos de esto, en este momento, en este estudio de corte transversal, y es importante mencionar que esto fue una investigación de corte transversal, dado que solamente se realizó el experimento y la toma de datos en un único momento, no se realizó una serie de mediciones posteriormente, solamente en un solo momento. Este cuestionario de los estilos de aprendizajes eh, de, de, se tiene 60 ítems y, si fu y fue aplicado a los estudiantes en una duración exacta, precisa y controlada por los voluntarios de 30 minutos. También tenemos el estilo de enseñanza de los tutores. Interesante. Nuevamente, un valor determinístico, es decir, un tutor tiene un estilo de enseñanza. Estamos hablando de cinco dimensiones, dado que un tutor puede tener cinco posibles estilos de enseñanza. Este cuestionario fue de 40 ítems, aplicado el 25 de agosto del 2023, una duración de 20 minutos. Importante mencionar que este cuestionario se encuentra validado por, un, por lo que se conoce como el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach no es más que una medición estadística que nos permite poder ver la validez de un instrumento o no. Este cuestionario fue traducido al español por parte del autor de este proyecto de investigación en, eh, cuando se estaba trabajando, de parte de una serie de investigaciones que se realizaron en universidades chilenas con los estudiantes de, eh, con los estudiantes de diversas carreras de lenguas y demás, para poder comprender cómo ellos aprendían, adicional universidades en Turquía. Y adicional universidad en Estados Unidos. Entonces se hace la adaptación al formato de Pilando Ando y esto muestra 5 grados en la escala de likert ¿Qué quiere decir? Pues cinco posibles respuestas, como si fuese del 1 al 5, que los estudiantes podían, o los tutores podían responder al momento a hacer esto. Para mayor información, pues cito la fuente Teaching with the Style eh, del de doctor Anthony Gracia, publicado en 1996, el paper que fundamenta todo esto. Ahora Vamos a un dato puntual. Analicemos cómo es el estilo de aprendizaje de un estudiante en cuestión. Um, existen seis estilos de aprendizaje. El independiente, el evitativo, el colaborativo, el dependiente, el competitivo y el participativo. Sin embargo, esto es una evaluación ponderada. Cuando se estudia el estilo de aprendizaje de un estudiante, no estamos viendo directamente que únicamente sea como quien dice un resultado inequívoco, sino que... Como pueden observar, hay ciertas preguntas dentro del cuestionario que están asociadas directamente para medir el estilo de aprendizaje del estudiante. Luego esas preguntas son promediadas y se obtiene un valor, en este caso un valor promedio. Como se puede observar, para efectos de este experimento se va a tomar el valor más elevado, que en este caso parece un estudiante meramente ficticio, cuyos datos fueron tomados de la base de datos solamente para efectos... Eh, demuestra exploratoria en ese aspecto como se puede observar el estudiante este suponiendo que existiese fuese un estudiante con un estilo de aprendizaje dependiente ese es su estilo de aprendizaje dominante sin embargo como se observa y se consigna en la gráfica radial que se encuentra en la parte de abajo el estudiante también tiene un poco de los diferentes estilos de aprendizaje es decir no solamente tiene un estilo de aprendizaje sino que también tiene otros estilos de aprendizaje para efectos del estudio y del proyecto de investigación, de este estudio exploratorio que fue diseñado, se obvió esta parte y se consignó directamente el estilo dominante como factor para poder determinar las preferencias que éste tiene. Datos interesantes, bueno, una tabla un poco larga, pero la quiero compartir. Eh, se tuvo estudiantes entre 15 años hasta más de 29 años. Y algo muy curioso es que no se encontraron en ninguno de los langos etarios estudiantes con un tipo de aprendizaje evitativo, es decir, que ellos se encontraban, pues, no quiero aprender o no me siento cómodo con, con el aprendizaje per se. Alto interesante el mencionar eso. Vamos al caso de los tutores. Esto es estadística meramente descriptiva la que se utilizó en este proyecto de investigación. En el caso de los tutores tenemos cinco posibles estilos de enseñanza. En este caso, pues el estilo de enseñanza predominante resulta ser el modelo personal. Posteriormente en la gráfica radial podemos ver cómo se da que el tutor tiene un poquito de cada uno de los estilos de enseñanza como tal, pero se considera el dominante y ese es el que usale, usaremos tanto para estudiantes como tutores como el elemento pivote para desarrollar los emparejamientos. Ahí sucede algo nuevamente alto e interesante, que es que de la muestra de tutores que van, abarcan desde los 18 hasta más de 27 años, debo mencionar algunos tutores pues, de 60, 65, 70, incluso 75 años, profesionales que donaron su tiempo y formaron parte de esto, ningún tutor demostró que tenía un estilo de enseñanza delegador directamente e Incluso no se demostró ningún tipo, un tutor de ningún tipo de autoridad formal, que según la autoridad del doctor Gracia, pues es este, esta persona que viene e impone sus conocimientos. Que una tutoría en la que se puede hacer un análisis a priori donde surge esto, dado que en un proyecto de este tipo, pues básicamente como es voluntario, pues se requiere de eh, cierto grado de ganas de, hacer, de, de aportar así que resulta ser muy complejo que se, que se encuentren tanto tutores delegadores como tutores autoridades formales ahora dato mata relato analicemos la base de datos pero analicemoslo de una manera bien bien interesante tenemos usuarios los usuarios son la base de todo esto estos usuarios pueden ser estudiantes o pueden ser tutores importante estos usuarios van a tomar un cuestionario un cuestionario de estilos de aprendizaje en el caso de que sean estudiantes, o un cuestionario en el caso de estilos de enseñanza en el caso de que sean tutores. Pero, ¿qué sucede? Al momento de ellos tomar el cuestionario, ellos van a tener una serie de respuestas para cada uno de los ítems individualizados. Pero estas respuestas están condicionadas, como es un una medición que tiene 5 puntos Likert, están condicionadas a que solamente pueden estar en la escala del 1 al 5, es decir, valores numéricos no decimales. Importante mencionar esto. Ahora, estas son las posibles respuestas que el estudiante puede, que el tutor o el usuario puede presentar. Importante es, cuando se da todo esto, se, da, se generan las respuestas, se almacenan directamente, pues se obtiene un resultado que no es más que el estilo de aprendizaje o el estilo de enseñanza que este estudiante o este tutor pues pueda presentar. Entonces, cuando se en la plataforma como tal, que les invito a que puedan acceder en vivo a pilandoando.org y conocer su estilo de enseñanza o su estilo de aprendizaje, y van a encontrar que al final se les da recomendaciones, se presentan características y ciertas preferencias puntuales, las cuales no debemos confundir con el método de los clústeres integrados. El método de los clústeres integrados es un método desarrollado por el doctor Anthony Gracia directamente, en el que se plantea que en, el resumen, en, el resumen, y en el resumen de pensamiento podemos hablar que todo aquel que enseña, aprende, y todo aquel que aprende, enseña. Es decir, que todas las personas que tienen un estilo de aprendizaje, pues tendrán un estilo de enseñanza y todas las personas que tienen un estilo de enseñanza tendrán un estilo de aprendizaje y de esa manera se puede hacer una correlación entre sí creándose de esta manera cuatro clusters que nos permiten correlacionar al estilo de enseñanza de un estudiante con el estilo de aprendizaje de un tutor como tal entonces a partir de este estilo pues para los si el usuario vendría siendo un tutor pues se plantea directamente sus preferencias dado que estamos hablando de un tema de emparejamiento yo como estudiante puedo tener preferencias específicas hacia un determinado tipo eh, hacia un determinado estilo de, de enseñanza y si soy tutor pues también tendré preferencias a un estilo de, de aprendizaje como de, de de aprendizaje es decir de estudiantes que aprendan de una manera para buscar maximizar esa correlación que se da en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos son almacenados en los clústeres. Estos clústeres son únicos e inequívocos para cada uno de las personas, de los usuarios, ya sea estudiantes o tutores que realizaron. Sin embargo, al momento de realizar los emparejamientos, se crea un clúster madre. Y ese clúster madre es donde se han estado almacenados cada una de las preferencias individuales y con ello nos permite utilizar los índices individuales para cada uno de los elementos de los conjuntos que presentaremos en el modelo matemático posteriormente e iterar y ejecutar nuestro algoritmo de emparejamiento. Esa es la dota del dato. Ahora, el instrumento para poder llevar a cabo todo esto fue la, el desarrollo de un sistema de gestión educativa de pilando ando. Un sistema que está disponible y como les mencioné pueden acceder a él en pilandoando.org. Se encuentra desarrollada una arquitectura, seamos francos, bastante sencilla. Linux, Apache, MySQL, PHP. Y Vue.js, un framework de JavaScript para el tema del el alcance visual, como tal. Esto permite una serie de casos de uso que ya fueron consignados en el informe escrito a este proyecto de investigación. Sin embargo, es importante mencionar dos cosas puntuales. Permite que los estudiantes puedan tomar este test de estilos de aprendizaje, igual que los tutores, su test de estilos de, 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 de enseñanza, eh, como tal, gestionar los registros de los datos. A través del usuario administrador, almacenar la información, hacer el CRUD, el Create, Read, Update and Delete, todo el proceso de eh, la interacción con la, con la base de datos y almacenamiento de datos, y ejecutar entonces la función de emparejamiento que veremos posteriormente. Ahora, entremos en la parte matemática. Mi favorita. Vamos a estudiar un poco la relación estudiante-tutor. Para ello, consignaremos cinco tutores y cinco estudiantes. Tenemos el estu los estudiantes que son cinco. Y tenemos los tutores que también son 5, pero los estudiantes pertenecen al conjunto E, que vamos a denominarlo ahora sí, de ahora en adelante de esa manera. Y los tutores pertenecen al conjunto T. Cada uno de los elementos, E1, E2, E3, E4, E5, T1, T2, T3, T4, T5, representan, pues en este caso, a individuos, a tutores, a estudiantes que han tomado este estilo de aprendizaje como tal, o han tomado estas pruebas como tal. Ahora, supongamos que yo como estudiante elijo directamente a un tutor eh, y, y se da este emparejamiento como tal, dado que el algoritmo está diseñado de manera que sea el estudiante quien u se utilice como elemento pivote para poder... Ser emparejado con un tutor, es decir, el estudiante 1 va con el tutor 3, él decide, el estudiante 2 va con el tutor 1, el, tu, el estudiante 3 va con el tutor 1, el estudiante 4 con el tutor 4, el estudiante 5 con el tutor 3, eh, y ustedes se preguntan, ¿pero y, y qué pasa con el estudiante eh, con, con el tutor 2 y el tutor 5? Se quedaron sin cosas, y esto se da en una realidad fehaciente, incluso en las universidades, incluso en los salones de clases. Por, vamos a verlo de otra manera, presentándolo ahora de forma matemática. Cada uno de los elementos de este, de, de este conjunto va a tener un subconjunto. Y en ese subconjunto, al que vamos a llamar en el caso de los estudiantes S, E, -D E, I, y para cada uno de los elementos como tal, para que puedan iterar, va a estar almacenado su estilo de aprendizaje. Y, posteriormente se almacenarán sus preferencias. Lo mismo sucede para los tutores. Los elementos del conjunto T todos tendrán un estilo, de, un estilo de enseñanza que es almacenado en ese elemento. Pero ¿qué sucede? Esto no es una función matemática, dado que para que sea una función matemática todos los elementos del dominio deben tener, un deben tener una correlación directa, es decir, una salida, un elemento del codominio. Y aquí no se da eso, dado que algunos elementos quedan por fuera en buen parameño, generándonos de esta manera una estructura matemática que se conoce como un grafo bipartito. Y es la que vamos a trabajar y vamos a utilizar de ahora en adelante. Vamos con el modelo de matemático del emparejamiento. Primero vamos a, a trabajar con una variable que vamos a denominar x y j. Esta es una variable que, binaria, que es decir, únicamente tiene dos valores. Esta variable cuando vale 1, pues nos va a decir que un estudiante y es decir, cualquiera cuando esté iterando en la tabla, en la base de datos, para poder hacer los emparejamientos basado en los clústeres, pues nos va a indicar que ya se ha sido emparejado con otro tutor J. Y cuando esto es nulo, es decir, que el valor es cero, quiere decir que ninguno de los dos ha sido emparejado. Entonces. A partir de los estilos de aprendizaje, de los subconjuntos de estilos de aprendizaje y los subconjuntos de estilos de enseñanza, todos estos elementos son almacenados en una matriz de preferencia. Esta matriz de preferencia no nos permite más que denotar cuál es el grado matemáticamente hablando específico que, de, que tiene un estudiante con base en su estilo de enseñanza hacia el estilo de enseñanza de un determinado tutor y viceversa. Entonces, con base en esto es que nosotros podemos calcular matemáticamente la compatibilidad entre los estilos de aprendizaje del subconjunto del elemento o del estudiante que sea y, su, eh, y los estilos de enseñanza del tutor, en este caso, pues que sea, que se esté presentando. Sigamos. Ahora, esto, señores, se va convirtiendo en un problema de investigación de operaciones o de teoría de la optimización. Uno de los elementos matemáticos que, usted, pues, se, plant que se planteó inicialmente pues, fue el tema de la teoría de la optimización, que es justamente lo que estamos haciendo. Aquí tenemos la función de preferencia de estilos de, 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 aprendiz de aprendizaje y de enseñanza directamente para los estudiantes, que básicamente no es más que el cálculo de la sumatoria de las compatibilidades que fueron almacenadas en las materias de preferencia entre los estilos de aprendizaje de ese estudiante y con los estilos de enseñanza de ese tutor J. Y como pueden ver, en el caso de los tutores, pues se encuentran multiplicados por el valor de la materia de preferencia, por el elemento específico con base en el cual nosotros nos estamos refiriendo. De igual manera, sucede en este sentido, pues para lo que son los tutores como tal. Los tutores, pues en este caso, Vamos a realizar lo mismo. Se calculará la sumatoria de las compatibilidades específicas entre los estilos de enseñanza de ese tutor J, que no lo conocemos en estos momentos, y los estilos de aprendizaje que tenga un estudiante I. Ahora, señores, esto nos plantea el modelo matemático completo resumido en una ecuación de menos de una pulgada de ancho, en una función objetivo en la que podemos establecer que nosotros queremos maximizar el emparejamiento basado en los estilos de aprendizaje y la, en las preferencias de los estilos de aprendizaje y los estilos de enseñanza de cada uno de los estudiantes y tutores, que vendría siendo entonces la maximización de F, la, fun la función de P en, en, en E más la función de F de P en T. Esto, señores, lo conoceríamos en, en teoría de la optimización como la función objetivo. Y en efecto, esta es la función objetivo, ya que el algoritmo no necesariamente, al ser una aproximación, no es perfecto. El algoritmo no necesariamente va a encontrar el mejor tutor y tampoco va a encontrar el mejor estudiante, sino que básicamente va a aproximar con los elementos y con los elementos de juicio y de valor que éste cuenta directamente. Sigamos. Aquí tenemos una tabla que fue generada por un Large Language Model aplicado a la educación. Se le solicitó a ChatGPT pues, que nos generara una tabla de 10 estudiantes con 10 estilos de aprendizaje específicos. Estos son los estudiantes eh, que pertenecen al conjunto, T y también, al conjunto E. Perdón, y también se le pidió, hey mira, ¿sabes qué? Necesito que me des 7 tutores que tengan un estilo de enseñanza específico. Vamos a ejecutar ese algoritmo y vamos a explicarlo paso a paso. Bien, el algoritmo funciona de la siguiente manera. Primero se inicializa el algoritmo la inicialización me dice que todos los estudiantes y los tutores no se encuentran emparejados es decir que en este caso la variable binaria que habíamos presentado anteriormente x y j vendría siendo igual a cero dado que ninguno de ellos se encuentra emparejado se establece en este momento el valor semilla que cuál es el valor semilla pues la cantidad de estudiantes que nosotros queremos tener en un determinado grupo siendo esta una variable secundaria pero todo esto condicionado a las variables de investigación, que son los estilos de aprendizaje y los estilos de enseñanza específicamente. Una vez se da esto, vamos a hacer una adaptación del algoritmo de Gale Chapley, que aquí en estos momentos cabe consignar y cabe mencionar que se plantearon eh, que para cuando estamos hablando de emparejamiento máximo o emparejamiento aproximado existen dos algoritmos muy importantes el algoritmo de hopper -Kraft y el algoritmo de gale shapley se descartó el primer algoritmo de hopper -Kraft ya que permite emparejar bien es cierto, pero no nos permite emparejar basado en, un, basado en un conjunto de preferencias lo cual sí hace gale shapley dado que nace del de problema de los matrimonios estables es decir, pues que una persona tiene un conjunto de preferencias y digamos que se dan temas de divorcio pero eso ya es otra historia entonces, viene el tema de las el cómo el estudiante viene y se le propone al tutor. Pero esto, el estudiante se usa como el elemento pivote para la creación de los grupos de tutoría posteriormente, dado que el estudiante va a seleccionar al tutor basado en sus preferencias. Sin embargo, al ser este un algoritmo que se ejecuta de manera totalmente secuencial, los hay más posibilidades que los estudiantes que se encuentran primeramente almacenados en la base de datos sean los estudiantes que sean primeramente emparejados con tutores, igualmente para los tutores, y esto puede darse el caso específicamente que cuando yo cree los grupos de tuto, cuando yo esté creando los grupos de tutoría en la segunda parte, yo tenga que ya un grupo estando lleno, suponiendo que yo digo, como fue consignado en el trabajo escrito este proyecto de investigación, pues yo me yo planteo, bueno, yo quiero que solamente hayan cinco estudiantes por, eh, por, por grupo de tutoría. Se puede dar el caso que algunos estudiantes se queden por fuera. No necesariamente porque no sean compatibles con un tutor, sino porque en buen barameño no hay cama para tanta gente dentro de ese grupo. Es decir, ya ese grupo está lleno. Sin embargo, tenemos que verificar posteriormente, y esto se hace a partir de la plataforma, que podemos, cómo podemos balancear estos estudiantes y estos y cómo podemos reasignarlos. Es decir, jugar con el valor semilla. El valor semilla, esa cantidad de estudiantes por grupo, ¿cómo podemos hacer? Y eso lo veremos posteriormente, un análisis de sensibilidad a cada, una de, a, a cada una de las variables que han sido consignadas. El resultado final de este algoritmo, pues que ya tenemos los grupos de tutorías que han sido creados y podemos aplicarlos directamente en una sesión de Pilando Ando. Entonces, Tomando los datos que habíamos hecho anteriormente y aplicando el algoritmo, básicamente coloqué un valor semilla donde se iban a haber cinco estudiantes por grupo. Sin embargo, eh, como pueden observar, básicamente tenemos el número de grupo y el nombre del tutor y su estilo de enseñanza. Resulta que no necesariamente todos los, todos los tutores fueron utilizados. De hecho, Hubo un, pro, un, hubo un tema bien interesante. La oferta que nosotros teníamos de tutores, es decir, teníamos disponibles siete tutores, no necesariamente satisfacía la demanda, o que la demanda, de en este caso, de estudiantes era más baja. Y entramos en la teoría económica de la ley de la oferta y la demanda. Entonces, cada uno de estos grupos no necesariamente, siendo este un algoritmo que se ejecuta de manera totalmente secuencial, es decir, que va llenando grupo por grupo, como pueden ver, no necesariamente se llenó el primer grupo, tampoco el segundo, tampoco el tercero, el cuarto, y el quinto resulta que tiene más que el cuarto. Pues esto es porque al momento de analizar y de evaluar las preferencias en la función objetivo, que se calculó las compatibilidades entre el estilo de enseñanza de ese tutor y los estilos de aprendizaje de cada uno de esos estudiantes, pues se dio el caso que, bueno, lamentablemente algunos no eran compatibles y no podemos forzar que las cosas se den. Entonces, a lo, a lo que vinimos, el análisis de sensibilidad. Como fue mencionado, 278 estudiantes estuvieron en la, primera, en la sesión de Pilando Ando. Sin embargo, eh, de ellos únicamente 210 accedieron. Y esto es importante mencionarlo y quiero consignarlo en estos momentos. Todo este proyecto de investigación fue trabajado específicamente de manera totalmente voluntaria. En el caso de que algún estudiante fuese menor de edad, un tutor, es decir, su acudiente, tenía que proveer el permiso para que éste pudiese realizar los exámenes. Y de igual manera, eh, éste podía perfectamente negarse sin ningún problema, dado que era totalmente voluntario y no había ningún tipo de mecanismo coercitivo de hacer o no como tal. Entonces, de esos dos, y por supuesto, hay un código de protección de datos que se estableció, el cual se encuentra disponible en la plataforma de la Fundación Ayudinga, ayudinga.org, que y se les envió por escrito a los estudiantes, eh, se les entregó por escrito a aquellos que no lo recibieron vía mail y se les envió de manera electrónica posteriormente. Entonces, veamos algo interesante: de esos 278 estudiantes, 210 hicieron la prueba. Entonces, ahora vamos a ver conforme el tamaño del grupo de tutoría, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, cuántos estudiantes pudieron ser emparejados. Resulta que encontramos ahí un pequeño hallazgo, conforme aumenta el tamaño del grupo de tutoría y eso algo que tengo que hacer la salvedad, que al ser este un estudio de corte transversal, únicamente estamos trabajando con los datos que se encuentran ahí. Sin embargo, el sistema es adaptativo y es modular y perfectamente nosotros podemos cambiar por completo los datos y podemos eliminar o podemos dompear, como se diría en buen panameño, la base de datos, comenzar de cero y aplicárselo a otros estudiantes y los resultados van a ser totalmente diferentes. Esa es la modularidad del sistema. Sin embargo, en este caso se encontró un break even, como se hablaría en economía, un punto de inflexión en el que... Al tener 7 estudiantes por grupo, pues podíamos atender por lo menos a 209 estudiantes. Ya en el caso cuando atendíamos 8 estudiantes por grupo, atendíamos a todos los estudiantes. Ahora veamos el caso de los tutores. En el caso de los tutores, pues tenemos que analizar los tutores que fueron emparejados y los tutores que no fueron emparejados. Se aplicaron los mismos mecanismos de protección de datos para el tutor y para el estudiante. Así que en esa parte de los 66 tutores que asistieron a la sesión del 25 de agosto del, do, del 2023, pues de estos solamente accedieron 60 a hacer el examen o la prueba de estilos de enseñanza. Entonces sucede algo bien interesante. Estamos hablando perfectamente de la ley, de la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque existe una relación de inversa proporcionalidad, ya que mientras mayor sea el tamaño del grupo de tutoría, pues eh, en, en efecto... Va, eh, va a disminuir la cantidad de tutores que se encuentran emparejados. Sin embargo, coincide directamente, dado, la, dado que se, el modelo matemático calcula las compatibilidades entre los estudiantes y entre los tutores, por eso es que podemos ver que cuando n es igual a 7 estudiantes por grupo, tenemos 30 tutores. Trabajando y 30 tutores que llamaríamos como servidores ociosos, si queremos verlo en la perspectiva de teoría de colas como tal. Y de esta manera se da ese punto de inflexión donde P, Q, es decir, la oferta satisface a la demanda específicamente. Entonces, ya consignando un poco más en este estudio de investigación, este sistema. A nivel de administrador, nos permite, pues, colocar, como pueden ver, la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos por grupo, ese valor semilla, y automáticamente, basado en los datos que se encuentran almacenados en nuestra, en nuestra base de datos, él va a ir iterando y hará una serie de cálculos y nos devolverá un simple y sencillo PDF que nosotros podemos utilizar y se utilizará en las sesiones de pilandoando, pues, en efecto, para eh, establecer. Eh, o eh, establecer los grupos y crearlos previamente antes de que los estudiantes lleguen. Pero también puede darse el caso que se queden estudiantes sin grupo, que son casos que, debido a, a la peculiaridad educativa, tienen que ser analizados de manera presencial y, en el, eh, y tienen que ser analizados de manera específica. Y hay también el caso para los tutores. Esto es datos, es información, son sistemas de información que nos permiten tomar decisiones educativas. Entonces, para llegar y concluir un poco, en este proyecto de investigación, en este trabajo de graduación. Pilando Ando para la U, cuatro conclusiones específicas. Se le aplicó esa prueba de Gracia Lakeman para estilos de aprendizaje a 210 estudiantes y a 60 tutores en un estudio exploratorio. Hoy en día la Fundación Ayudinga cuenta con un sistema de gestión educativa, o que nos permite administrar las sesiones de Pilando Ando y poder darle un enfoque educativo. Sistémico y basado en datos, ciencia y evidencia. Se crea una adaptación del algoritmo de Gale-Chapley para poder emparejar estudiantes y tutores, es decir, que se acepta la hipótesis inicial de nuestro proyecto de investigación, que en efecto se pueden emparejar estudiantes y tutores basado en sus estilos de aprendizaje y sus estilos de enseñanza. Todo esto tomando en cuenta una adaptación propia que se hace del algoritmo de Gale-Chapley. De, 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 de 1964. Y en el análisis de resultado específico para este proyecto, pues encontramos que la combinación perfecta, básicamente, o la combinación óptima, porque no es perfecta, la combinación óptima en este caso, es siete estudiantes por grupo que se deben encontrar, basados en sus estilos de enseñanza y en sus estilos de aprendizaje, para este conjunto de datos, el cual es totalmente variable para un nuevo conjunto de datos. Y esto nos permite satisfacer la oferta y la demanda que se dio de, de, de estudiantes y tutores en la versión de Pilando Ando para la U, versión 2.0 en el año 2023, donde fue desarrollado este estudio exploratorio. Es importante mencionar que esto no termina aquí. Esto es solamente el inicio de un gran comienzo. Estamos hablando, estamos hablando que el sistema es modular. Es decir, que ya de, en un futuro, para las próximas ediciones que estaremos elaborando de la mano con la autoridad del Canal de Panamá, vamos a llevar a cabo y vamos a poder lograr no solamente medir un punto de dato, sino que podemos medir diferentes puntos de datos con los cuales nosotros podemos generar una función de densidad de probabilidad o una PDF, como se. Eh, se determinaría para poder observar las probabilidades de ver cómo podemos mejorar específicamente la optimización directa de estudiantes y tutor y, y tu, el emparejamiento como tal. También, esto no se queda aquí, va a ser implementado en la plataforma de educación virtual de la Fundación Ayudinga, que es otro proyecto de investigación, que son otras cosas que se están haciendo para poder, como un elemento más, crear rutas de aprendizaje personalizadas. Y por último, el dato mata relato. Necesitamos recolectar datos educativos para poder mapear el sistema educativo en Panamá y en América Latina, porque necesitamos el desarrollo de políticas públicas. Y a carácter subjetivo en estos momentos debo mencionar que las circunstancias en las que se viven hacen que los datos, la ciencia, la evidencia y la investigación salven y puedan salvar el futuro de nuestra nación. Colegas, Quiero presentarles una foto que no le hace honor al trabajo de todas las personas que de manera voluntaria y sin esperar nada a cambio dieron su apoyo y dieron su granito de arena para poder ejecutar este proyecto de investigación. Quiero utilizar una frase que ya no me pertenece a mí, sino que le pertenece a miles de jóvenes de Panamá y América Latina. Que a lo largo de estos 12 años y nueve meses de existencia de la Fundación Ayudinga, esa frase ya no me pertenece, sino que le pertenece a un conjunto de jóvenes voluntarios sin esperar nada a cambio, que creen ideal de cambiar el mundo a través de la educación. Frase llamada Gente Ayudando Gente. Esto lo hacemos por los que estuvieron, por los que están, por los que estarán. Señores miembros del Tribunal Examinador, en estos momentos, denuncia cualquier tipo de pretensión de originalidad y de agregar información en esta examinación. Quiero darles las gracias a todos ustedes, a todos los que se encuentran presentes, por la bendición de formar parte de esto, por la bendición de crear datos, sistemas de información que nos permitan tomar decisiones en el tema educativo. Muchas gracias, gracias totales, como dijo. Gustavo Cerati, aquel concierto en el estadio River Plate en Argentina en 1997. Gracias totales. Espero que haya sido agrado.